queridos Anike, bienvenidos de nuevo por primera vez a su canal, es Anime Café. El día de hoy, como ya pudieron leer en el título, les presentaré curiosidades de la serie tailandesa Kiss the Series. Nos cuenta la historia de dos hermanas, Sandy y Sanrak. Sandy es una estudiante de ingeniería, la cual es la única mujer en su grupo de amigos. Un día se emborracha demasiado y a la mañana siguiente despierta desnuda en la cama de Tada, uno de sus compañeros. Desde ese momento su amistad estará en peligro, pues están confundidos por lo ocurrido y harán todo lo posible para que sus amigos no se enteren de lo sucedido. Sanrak es una joven muy hermosa e inocente, que está engañada por su novio Fields. Cuando comienza a hacer su pasantía, ella conoce a Na, un hombre guapo e inteligente, quien la ayudará en sus pasantías en la empresa. A continuación te presento sus curiosidades. 1. Tiene un total de 16 episodios. 2. Se emitió por la cadena GMM25. 3. Su primera emisión fue del 10 de enero del 2016 al 19 de abril del 2016. 4. La cantante Rosa interpretó el tema principal de Kiss. 5. Los actores Mil y Meg interpretaron el tema Close Friend. 6. La serie es la primera parte de la trilogía. 7. Los actores Meg, Mil y Tai ya habían trabajado juntos antes en Ankly Dankly Don't. 8. La mayor parte del elenco forma parte de la agencia GMMTV. 9. Fue dirigida por Chad K.E.U., su sigua, y producida por GMMTV. 10. La serie se estrenó en GMM25 y Light TV el 10 de enero del 2016. 11. Los actores Mog, Tao, Tai, Nan, Gun y Meg ya habían trabajado juntos antes en la serie Run Along de series en la temporada 1 y 2. 12. Los actores Nick, New, Moog y Mil habían trabajado juntos antes en Ankly Dankly Pity Gear. 13. Los actores Nick, Tai, Mil y Meg ya habían trabajado juntos antes en Ankly Dankly Don't. 14. Los actores Gun y Moog habían trabajado juntos antes en Ankly Dankly Perfect Match. 15. Los actores Paul, Gu y New ya habían trabajado juntos antes en Second Love, Love Again, Once Back. No te olvides de dar like a nuestros videos, suscribirte para más información y visitar nuestro canal de Facebook para más información.